Habitantes del municipio de Río Sucio Chocó se quejan por incremento en precios de productos de la canasta familiar. La carne fue uno de los productos de la canasta familiar que ha sufrido del alza de los precios, pues según la denuncia de los habitantes de Río Sucio, en corto tiempo el kilo de carne de res o de cerdo pasó de valer 14 a 20 mil pesos y que dicha variación en precios de este producto se viene aplicando desde antes del inicio del paro nacional. Estaba así a 14 mil pesos primero el kilo de carne de res, lo montaron a 16 y en menos de dos meses lo pusieron a 20 mil pesos el kilo de carne de res. Una carne que no es de primera, porque si fuera una carne de primera, pues muy diferente, pero es una carne que no es de primera, el cual le están aumentando el 45%, cosa nunca vista en ninguna parte, porque solamente se está viendo esa cosa aquí en el municipio de Río Sucio, Chocó. La verdad, yo pues como una persona de Río Sucio, natural de aquí de Río Sucio, me preocupa la situación que están haciendo con nosotros los riosuceños. Me parece que esto es un abuso que están cometiendo aquí con nosotros. Con más de 50 mil habitantes, Río Sucio comparte las mismas condiciones que el resto de los municipios del Chocó. Su economía está basada en la informalidad. La ausencia de empresas o iniciativas productivas obligan a sus habitantes a sobrevivir del rebusque. Desde marzo del 2020, la deteriorada economía del pueblo riojuseño empezó a fragmentarse cada día más como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19. A esto se le suma el paro nacional, que después de un mes de protestas, bloqueos y desabastecimientos, deriva en un considerable aumento en los precios de la canasta familiar. Yo me he encontrado afectada por más que todo por lo que vendo. Yo vendo limonadas, jugos de naranja y eso lo han subido mucho. Por lo medio del paro han subido la canasta familiar. Más que todo como la carne, que primero costaba 14 mil pesos, ya hoy en día nos cuesta 20 mil el kilo. Más que todo la papa, que aquí en Río Sucio Chocó la conseguíamos a 1,000 pesos, ya hoy en día cuesta 8 mil el kilo y hasta 10 mil el kilo. Entonces eso por medio del paro nos ha afectado mucho en la canasta familiar. Todo lo que es el azúcar también ha subido mucho. El arroz, el aceite, todo lo, más que todo el huevo. Vea que un huevo ya está costando 500 pesos. Ya hoy en día una familia que tenga 5 o 6 niños, más vengan los adultos que son 8, no da para comprar 2,000 pesos de huevo. Entonces todo por el medio del paro, la canasta familiar ha subido mucho y nos está afectando mucho a nosotros los pobres que no tenemos ni trabajo en Río Sucio, solamente hacemos unos vendajes y entonces todo nos está saliendo muy caro. Tal vez deberíamos preguntarnos por qué la economía de Río Sucio, a pesar de su posición geográfica y de la abundancia de materia prima, año tras año viene en decadencia. Atrás quedaron los años gloriosos para la economía de Río Sucio. Tan solo en los anaqueles de la historia o en los recuerdos de sus habitantes más longevos existen el Imperio Azucarero de Sautatá, la empresa agroindustrial del departamento del Chocó, de gran importancia por la producción azucarera regional entre 1923 a 1941. De la actividad maderera a gran escala solo quedan afectaciones en los bosques y los ríos. Seguramente muchos jóvenes jamás han escuchado que alrededor de 4 empresas extrajeron y exportaron millones de metros cúbicos de madera. Empresas como Maderas Río Sucio, Maurés, Maderas de Urabá y Maderas del Darién, que aunque en su momento generaron empleos, desaparecieron sin resarcir el impacto ambiental. Frente al alza de los precios en los productos de la canasta familiar, los habitantes de Río Sucio reclaman la ausencia de controles por parte de las autoridades. Pero escuchemos las voces de comerciantes para conocer desde su punto de vista a qué se deben estos incrementos. Por ejemplo, en este caso, compré papa por Bajirá con un amigo de muy buena gana, me hizo el favor. Compré papa por Bajirá, 3 bultos de papa, en 652 mil pesos. Y me tocó pagar 15 mil pesos por cada bulto de papa, lo que tiene que ver con el transporte. Ahí está la facturita. 652 mil pesos, 3 bultos de papa. Los precios no los da el de Bajirá. Los precios están altos desde las centrales. Para nadie es un secreto que todos los días muestran por el noticiero que subió la papa, que subió el pollo, que subió el huevo. Todos los productos están incrementando de precio. En este momento, el señor de los huevos, una empresa de huevos X, me anunció precio de huevos para esta semana. 11.800 pesos viene el panal de huevo para acá, donde estaba 9.400 y subió, viene esta semana para 11.800. Ese es el precio que él le da al mayorista, aquel que compra más de 150 panales. ¿A cómo lo va a menudear uno? ¿Cómo va a venderle al consumidor final?
los insumos nos han subido en un 30%. Hablamos de la harina, hablamos de la mantequilla, hablamos de cada uno de los insumos que utilizamos a diario para el trabajo y sostenimiento del proyecto. El desabastecimiento nos está haciendo tener un sobrecosto también como de un 15%, porque nos ha tocado recurrir a otros medios para poder tener siquiera el mínimo producto para trabajar en un 40% el funcionamiento total del proyecto. El desabastecimiento nos ha afectado enormemente porque además de no poder producir a plenitud, tenemos un alto costo en la adquisición de los productos de la canasta familiar, lo que implica que si no podemos producir a plenitud y los productos de la canasta familiar están elevados, podríamos decir en un 30, un 35%, un 40% para más ser más concreto, entonces tenemos serias dificultades en la subsistencia familiar. También tenemos el tema de los aceites. Todas las legumbres en general subieron, todas. Cité la papa porque es la que está más arriba, más cara, pero todo ha subido. El tema de los aceites. Los aceites han subido 3 veces en este año. Digo 3 porque de pronto no me he dado cuenta de las otras. Si vivir con el salario mínimo en Colombia es un total desafío, ¿qué podemos decir de los que sobreviven con mucho menos que eso? Y que por si fuera poco, les toca seguir haciendo de tripas corazón para sustentar sus familias en un país donde comprar cada día cuesta más y el salario sube menos. Que las autoridades cumplan con su obligación para impedir que, además de la pandemia y el paro nacional, no se estén fraguando delitos como el acaparamiento o especulación, son las exigencias del pueblo riosuceño.